Por la mañana, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez encabezó la ceremonia cívica mensual de la Escuela Secundaria Técnica número 6 Moisés Sáenz Garza, que se ubica en la colonia Loma Bonita en Villa Álvarez. Ahí el mandatario estatal exhortó a los colimenses a vivir en armonía, privilegiar la vida y el respeto a la vida. Agregó que de esta manera se podrá reiniciar un proceso que permita reconstruir los valores y fortalecer aquellos que sigan vigentes para que requieran hoy más que nunca estar presentes. El gobernador Peralta Sánchez destacó la importancia de los valores ante directivos, maestros y alumnos. Estamos trabajando en todos los aspectos que tienen que ver con la parte educativa, pero hay un tema que es verdaderamente fundamental, en donde yo pido que nos concentremos todos, alumnos, padres de familia, maestros, porque es una tarea de todos y tiene que ver con los valores que tenemos como sociedad, los valores colectivos, los valores sociales, que lamentablemente hemos visto hechos a lo largo y ancho del país que nos obligan a hacer una reflexión en relación precisamente a los valores que todos debemos de compartir como sociedad. El que nos respetemos los unos a los otros, el que podamos vivir en armonía, en el que podamos privilegiar la vida y el respeto a la vida, el que podamos entender que seguir las reglas y obedecer la ley es la receta para que nuestra sociedad pueda crecer en armonía y con vigorosidad en nuestra economía. Quiero que hagamos este trabajo todos, padres de familia, alumnos, maestros, gobierno y la sociedad en general, para que podamos reiniciar un proceso que nos permita reconstruir los valores que lamentablemente se nos han debilitado o fortalecer aquellos que siguen vigentes, pero que requieren hoy más que nunca estar presentes. Archivo Digital, Rogelio Rubio.